Reciban todos un cordial saludo. En esta escuelita de fe vamos a mirar por qué Jesús nos dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y antes de que nos caigan estas gotas de lluvia, ya los niños nos están esperando. ¡Hola, niños! ¡Hola! ¿Cómo han estado? ¡Sí! ¿Juiciosos con las tareas? ¡Sí! ¡Ay, qué bien! ¿Quién se ganó el niño Dios? ¡Matías! ¿Quién? ¡Matías! ¡Matías! Bueno, muy bien. Pasemos a escuchar la palabra de Dios. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Amén. Jesús les habló de nuevo en parábolas diciendo: el reino de los cielos es como un rey que preparó el banquete de bodas de su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a la boda, pero no quisieron venir. Y envió a más siervos. Les dijo: decid a los invitados que preparé mi banquete. A mis toros y animales cebados he sacrificado, y todo está listo. Venid al banquete. Pero no hicieron caso y se fueron, uno a su campo y otro a su negocio. Los restantes se llevaron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey encolerizó. Envió a sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y dice a sus siervos: el banquete de bodas está listo, pero los invitados no eran gente digna. Id a cruces de caminos, invitad al banquete a cuantos encontréis. Los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, a malos y buenos. Y la sala de bodas se llenó de comensales. Entró el rey y al ver a los comensales, notó que había un hombre que no tenía traje de boda. Amigo, le dice, ¿cómo has entrado sin traje de boda? Él se quedó callado. El rey dijo a los sirvientes: atadle de pies y manos y echadle fuera de aquí, a las tinieblas. Ahí va a ser el llanto y rechinar de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Bueno, muy bien, vayan a los puestos y vamos a repartir esta hoja para empezar a hacer la dinámica. Les voy a explicar qué consiste la dinámica. En esta hoja van a encontrar ustedes 7 dibujos y una casillita. Y van a identificar qué significa cada dibujito. Van a colocar al frente de las casillas, que sean horizontal o vertical, qué es cada dibujito, a qué red social pertenece. Yo le he colocado los 7 males de la sociedad en la red.
en las páginas web o en los hogares. Son 7 males. ¿Para qué focalizarlo? Niños, este evangelio era ¿de qué evangelista? Mateo. ¿De quién? Mateo. Capítulo 1 al 14. Capítulo 22, versículo del 1 al 14. ¿Cuál era la palabra clave que Jesús nos dijo? Muchos son los llamados y pocos los elegidos. ¿Muchos qué? Son los llamados y pocos los elegidos. Sí, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Porque Jesús sigue hablando con los sumos sacerdotes en parábolas y les habló de una. ¿De una qué les habló? De una boda. De una boda, de una fiesta. ¿Y qué pasó en esta fiesta? Nadie quería ir. Sí, nadie. ¿Nadie qué? Quería ir. Sí, nadie quería ir. Y entonces el rey los mandó a llamar ¿en cuántas veces? Tres. En 3 veces. Y cada vez que iba, ¿qué hacía con la gente? Los mataban a los que no querían ir. Cosas malas en la vida, ¿cierto? Sí. Y a lo último fue un señor como mal vestido a la fiesta, no estaba de etiqueta. ¿Y qué pasó con el señor? Lo amarraron de manos y pies y lo mandaron a las tinieblas. Lo mandaron por allá como si fuera la muerte. Y yo comparo esa fiesta con algo que nosotros hacemos cada 8 días, que es la Eucaristía. Eso es una fiesta para nosotros. Pero muchos son los llamados. Todo el mundo es llamado a esa fiesta de la Eucaristía, pero pocos son los que asistimos, ¿o no? Sí. ¿Sí qué? Sí, señor. Sí, pocos son los que asistimos. Entonces yo por eso, en esta dinámica, los comparo con esa fiesta de que muchos queremos ir y comer la torta. ¿Cuál es la torta en la Eucaristía? La comunión, la hostia. Esa es, digamos que esa es nuestra torta en la Eucaristía. ¿Pero por qué? Porque muchos no asisten a esta fiesta. La pereza. No quieren asistir. Porque yo digo que se pegan de uno de los 7 males de la sociedad en la red. ¿Cuáles son los 7 males de la sociedad en la red? ¿Cuáles son los 7 dibujitos que aparecen ahí? WhatsApp. Espere, ¿cuál? WhatsApp. El WhatsApp. ¿Cuál es el otro? El Instagram. El YouTube. El Twitter. El Twitter. El Facebook. Y todos esos males los vemos a través del celular y del computador. Todos esos males los vemos por ahí. Y por eso es que la gente deja de ir a la fiesta dominical, por estar pegado a esos males. Y yo comparo al señor que fue de traje de el señor que fue a la fiesta sin traje de etiqueta, con uno de ustedes que asiste a la escuelita de fe. ¿A quiénes les ha pasado que por ser diferente lo rechazan? A todos, por ser diferentes nos rechazan, porque como no vamos con traje de ti, no, usted no sirve, y nos eliminan de los grupos. Cuando alguien, por ejemplo, yo estuve en un grupo de fútbol, imagínense en el grupo de WhatsApp lo que pueden mandar mis amigos, que son todos somos hombres, hasta que una vez les dije: no, hermano, dejen de mandar esas muchachas tan impuras, que a mí no me gustan. Y adivine qué me pasó.
Sacaron. Me sacaron del grupo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente algunos que piensan diferente lo sacan. Lo mismo pasa con sus amiguitos en las redes sociales. Cuando ven que ustedes no les paran bolas, cuando ven que ustedes no les paran intereses a los a las cosas personales, cuando ven que se cansan de invitarlas a salir, que venga, encontrémonos. ¿Qué pasa con ustedes? Los elimina, les deja de hablar, y con toda seguridad ese niño o esa niña va a seguir buscando a quien más hacerle el mal, porque con toda seguridad lo están buscando para ir a la fiesta de cada 8 días. No. ¿Lo están invitando a misa? No. ¿A qué los invitan? A hacer cosas malas, a hacer cosas indebidas. Yo por eso, niños, los invito a que sean ustedes diferentes a los demás, a que sigan pensando buenas obras, buenas actitudes, y que sigan siempre lo que Jesús nos ha enseñado, que es Él, actuar con Él, con el corazón siempre en todo lo que hagamos. Y espero que esta enseñanza, este evangelio, no se les olvide. Vamos con Tatiana y ella nos va a decir su opinión de este evangelio. Invito a los niños, jóvenes y mayores de edad a alejarnos de los males de la sociedad, como lo son los vicios, las drogas, el alcoholismo y las redes sociales, entre otros, para acercarnos a Dios y al reino de los cielos. Muchas gracias. Violeta nos va a dar su opinión de este evangelio. A mí me enseñó este evangelio que no hay que aprender las cosas malas, sino las que nos ha enseñado Dios. Y para las redes sociales no necesita ser mejor, sino lo bueno que nos ha enseñado Dios. Muchas gracias. Luis Mario nos va a compartir su mensaje de este evangelio. Le quisieron muy mal haberle expulsado a esta persona solo por no haber vestido elegante. Dios nunca nos ha discriminado, nos acepta como somos, y nosotros tenemos que aprender a respetar las decisiones de las demás personas. Muchas gracias. Julia nos va a compartir su opinión de este evangelio. Que todos nosotros tenemos la oportunidad de estar con Dios siempre y entrar al reino de los cielos, pero hay algunas personas que no quieren. Entonces yo los invito a que estén siempre con Dios y sigan siempre el ejemplo de Él para que puedan entrar al reino de los cielos. Muchas gracias. Niños, ¿cuál es la fiesta que nunca nos puede faltar? La Eucaristía. ¿La qué? La Eucaristía. La Eucaristía es la fiesta que nunca nos puede faltar cada 8 días. ¿Y cuál es la torta que tenemos que comer? La comunión. La comunión. Y los que no han hecho la comunión de este grupo de la Escuelita de Fe, por favor, síganse preparando virtualmente para que acompañen cada 8 días la Eucaristía con la comunión. Y lo otro, no importan si son eliminados de esas redes sociales. No importa si ustedes son diferentes por ser niños buenos. Lo importante es que hagan siempre el bien sin saber a quién. ¿Y cuál era la frase que Jesús nos enseñó? Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Que nosotros seamos uno de los elegidos por siempre. ¿Está bien? Señor. Que seamos quienes, uno de los elegidos por siempre. Bueno, yo me despido de esta Escuelita de la Fe. Que estén muy bien. Hasta luego, chao, chao. Amiguitos, esto ha sido todo por hoy. Espero que la enseñanza de este evangelio por medio de esta Escuelita de Fe llegue a todos ustedes, y no se les olvide que Jesús siempre está en su corazón, y que sigan su buen ejemplo de paz, amor y amistad para todo el mundo. Dios los bendiga y hasta la próxima Escuelita de Fe. Amén.